gustaría ganar bonos económicos para tu próxima matrícula? Seguro que sí, pues es muy fácil. Conviértete en vocero UTPL y motiva a tus familiares, amigos, a quien sea, a matricularse en una de nuestras 23 carreras en modalidad abierta y a distancia. Al ser parte de nuestro programa, recibirás un bono de $60 por cada referido tuyo que ingrese a nuestra universidad. No importa si eres estudiante o quieres estudiar en UTPL, igual obtienes el beneficio para tu siguiente matrícula. Registra tu participación en nuestro Centro Regional Quito. Guiar a los demás merece una recompensa. Hagámoslo en grande. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Un gusto poderlos saludar en esta noche fría capitalina aquí en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Llovió prácticamente toda la tarde, en realidad, y el drenaje de este estadio es una maravilla. El otro día aquí jugó el Independiente del Valle y uno que acaba de observar cómo está la cancha después de que al norte de la capital en este día jueves cayó un torrencial aguacero. La cancha es una alfombra. La verdad es que si no es una de las 5 mejores canchas del continente, peguen el palo, y sin lugar a dudas la más destacada, que tuvo un año difícil, el del 2020, en cuanto a lo que fue el drenaje y todo lo que sucedió, pero está a punto pensando en lo que va a ser el día sábado. A ver, yo elijo creer. Da la sensación que en este momento en el cual existe mucho pesimismo, el hincha de Liga está molesto porque el equipo no es el que lo somete a cada uno de sus rivales. Quisiera todo el mundo Liga tener 12 de 12. Es un momento en el cual hay mucha ansiedad, porque lejos de la historia, y quizás vamos a referirnos un poquito a aquello, se juega el presente, y a mí me parece que el presente es mucho más importante, porque si Liga no le gana al Barcelona el día sábado, Barcelona le sacará, si es que pierde, 7 puntos, si es que empata, 5, y entonces Liga tendrá que ganar para quedarse a 1. Para que la etapa no quede cuesta arriba. Es un partido complejo, es un partido que tiene de igual manera esa modorra futbolística de lo que aconteció hace pocos meses, y hay que salir a demostrar que en el Rodrigo Paz Delgado históricamente Liga siempre se mostró infranqueable ante Barcelona, y que lo que sucedió en el pasado sirva para enderezar evidentemente el rumbo. Y acá uno no dice, no, callemos y apoyemos, hay que criticar las cosas cuando vemos que hay que hacerlo, pero de igual manera es un momento como para que el barco empiece a remar absolutamente todos los capitanes, que son ustedes, hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Yo hoy no quiero leer pesimismo, ¿eh? Yo hoy quiero poder interactuar con ustedes mediante una nota que la vamos a pasar más adelante con Cristian Martínez Borja, que va a ser nuestro gran invitado, porque hoy hablamos de todo. Si ustedes querían escuchar lo malo, lo van a escuchar. Si ustedes quieren escuchar lo bueno, lo van a escuchar. Hay un título que lanzó: el fútbol es ingrato, y claro que es ingrato, pero esto es día tras día.
día. Señoras y señores, les mandamos un abrazo. Estamos conectados en Facebook y en YouTube. Sigan todas las redes sociales de Liga TV. Compartan esta transmisión en vivo. Estamos como cada noche de martes y de jueves junto a Camilo Taufik, quien nos acompaña para matizar esta programación de LDU 60, 60 minutos del informativo oficial de Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo te va, Cami, querido? Te mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Hola, mi estimado amigo Pichón, te mando un abrazo fuerte a toda la gente que está conectada a través de la pantalla de Liga TV en LDU 60, un abrazo fuerte. ¿Sabes qué? Me ha sobrepasado el entorno, estoy cansado de estas discusiones. Ya sabíamos lo que iba a pasar estos primeros meses, sabíamos lo que iba a pasar en esta semana previa de Liga Barcelona, y a mí personalmente les quiero confesar que me ha sobrepasado el entorno, estoy un poco agotado. Quiero que ya el sábado jueguen Liga y Barcelona y en la cancha hable el fútbol. Estoy cansado de no hablar del partido, estoy cansado de hablar del entorno, de un montón de cosas que digo que son importantes, por supuesto, que obviamente cobran relevancia en mana, pero tengo más ganas de hablar de fútbol, tengo ganas de hablar del juego, tengo ganas de imaginarme cómo va a ser el partido. Tengo ganas después, ojalá que Liga se pueda llevar un resultado importante y volver a hablar de la confianza, volver a hablar de temas positivos, porque creo que nos hemos embarcado en unas discusiones, muchas sin sentido, muchas que son de forma y no de fondo, y yo quiero que ya se dé el paso más. Así que si me preguntas, a mí estoy un poco ansioso hoy, quiero que ya sea el sábado 18:30 para estar viendo el partido, y ojalá Liga Deportiva Universitaria se pueda imponer. Ojalá se pueda imponer, porque siento que el equipo lo necesita, Pichón. Siento que dentro de una serie de temas negativos sería muy buena una victoria para recuperar la confianza, para calmar el entorno, por un montón de profesionales que no la deben estar pasando bien. Hoy en el mundo Liga todo es absolutamente criticado. A veces yo digo que, por supuesto, con razones, otras un tanto exageradas. Hoy no se es dirigente, no se salva obviamente el entrenador, no se salvan los periodistas, no se salvan los jugadores. Y bueno, es parte de, ¿no? El fútbol es esto, es una semana de muchísima presión, eso es lo que siento. Y vamos a ver cómo Liga, el equipo, que es lo más importante, responde a eso, porque ya no es una cuestión de cómo responden los directivos, de lo que está pasando, que si el nombre, si no el nombre, sino de lo que se viene en la parte deportiva, que eso será lo más importante. Así que bueno, quiero comenzarles a contar algunas novedades en este arranque. La buena noticia, por ejemplo, Amarilla y Villarruel forman parte de el combinado de Liga Deportiva Universitaria para este sábado. No sabemos si es que van a ir a la banca, uno piensa que sí, que no les va a alcanzar para ser titulares, pero ya es una buena noticia que ahora sí Liga con toda su plantilla, salvo Muñoz y Troya, que sabemos que están con un tema personal de enfermedad, los demás va a poder contar Liga Deportiva Universitaria, y para mí esto es una gran noticia. Así que así comenzamos, Pichón, metiéndole un poquito de información a esto que resulta ser, aparte de LDU 60, la previa, obviamente, de lo que será el partido del día sábado. Ahí está justamente las imágenes que acabas de dar en el título, mi estimado Camilín, con la buena noticia. Señoras y señores, concentran para el sábado, al fin, plantilla completa en Liga Deportiva Universitaria. Al fin, Lucas Villarruel y Luis Amarilla son parte de la concentración mañana del profesor Pablo Repeto, pensando en lo que será el compromiso del sábado a las 18:30 frente al elenco del Barcelona Sporting Club. Ahí está Marida en la gráfica, lo pueden observar a Totín, al paraguayo, y de igual manera a toda la plantilla de Liga Deportiva Universitaria. Esta vez destaca Prop, esta vez ya está Marida, ya está Villarruel, y no puedo decir quizás completa porque me emocioné al saber que Villarruel y que Amarida ya están, porque lo acaba de decir Camilo, esto es algo que lo conocimos desde la semana pasada en Cuenca. Adolfo Muñoz y Jefferson Troya se encuentran por ahora
aislados por tema de precaución, ya que dieron positivos en un testeo de COVID-19. Déjenme saludar con la gente, a ver, porque tengo muchas personas que nos están escribiendo a esta hora de la noche. Estamos con las imágenes de lo que fue la práctica de fútbol en Liga Deportiva Universitaria. Andrés Cisalema, Diego LDU, el amigo García, Israel Saca, Claudio LDU Pizarro, Víctor LDU, acá está Cecitar Espinosa de igual manera, que nos habla de Villarruel, no está para jugar todavía. Bueno, Villarruel va a concentrar, mi estimado César, y creo que esto, Camilo, es una muy buena noticia, que al fin Liga Deportiva Universitaria va a poder contar, no digo con su totalidad de plantilla, porque Muñoz y Troya se encuentran aislados, pero sí, ya es importante el poder contar con el delantero paraguayo. Ojalá pueda tener minutos, va al banco de suplentes, de igual manera Lucas Villarruel, para que también le tire toda la presión al Cíbar, que no ha tenido unas 4 primeras fechas como todo el mundo liga y todo el entorno esperaba. De los nombres puntuales, pienso que Liga lo que necesita es alternativas. Y repito, que tiene que también caer en un juicio de que él tiene que encontrar un montón de soluciones para este equipo. Hoy vamos a hablar mucho de lo que tiene que hacer, repito, porque es cierto, hemos hablado del bajo nivel de ciertos jugadores. Esteban Paz lo confesaba en una entrevista en una radio, de que reconocía que hay niveles individuales bajos. Nosotros lo hemos hablado con nombre y apellido, más allá de que hay mucha gente que dice que no criticamos y todo lo demás, creo que hicimos hasta un ejercicio nombre por nombre, pero también va a caer en este análisis lo de Pablo Repeto, porque Pablo Repeto, al ser el director técnico, es el responsable de encontrar el funcionamiento del equipo. Entonces, hoy día, ¿qué le están dando a Repeto? Ok, te faltaban variables, ya los tienes. Tienes un volante que además proyecta un estilo para el equipo, que es Villarruel, y tienes un hombre como Amarilla, que evidentemente es un definidor, que es un delantero nato, que te puede ayudar muchísimo con el tema de la efectividad, que es algo que hay que mejorar en Liga. Entonces, repito, tiene más herramientas. Y con más herramientas, por supuesto que aún cuando uno juzgue la labor del entrenador de Liga, ahora va a tener más herramientas, ¿no? O sea, a veces uno podía decir, ok, pero le faltaba esto, o se podía, no sé si justificar o buscar una salida en que faltaban ciertos elementos. Bueno, ahora sí tienes prácticamente todo. Es cierto lo de Muñoz, el rival va a jugar con bajas, se habla de que la banda derecha va a estar afectada de Barcelona, no queremos hablar de nombres porque no hay una confirmación oficial del club, pero se supone que los dos que juegan por la banda y por el extremo derecho no van a estar. Entonces, a propósito de eso, repito, deberé entender cosas. Yo lo escuchaba en la semana, decía, reconozco que hay jugadores que están en nivel bajo. Bueno, listo. Hoy tienes la oportunidad de que si un jugador no está bien, lamentablemente tiene que ir a la banca y darle la oportunidad a otro jugador. Ya vamos a hablar de la alineación probable, de qué es lo que está pasando. También hay que entender, por ejemplo, que debe haber algunos jugadores que seguramente él quiere darles confianza. Pero ahí viene la pregunta. Les das confianza, pero ¿qué pasa con los que vienen pidiendo un puesto y que vienen haciendo un buen trabajo en los entrenamientos o en los minutos que entran, también pidiendo su espacio? Entonces, bueno, nosotros no somos entrenadores, Pichón. Tampoco yo, por lo menos, no voy a ser el abanderado, porque algunos quieren que uno sea el abanderado del desastre y diga, no, que debe irse, que todo lo demás. No me corresponde a mí ni poner ni sacar a un entrenador. El entrenador del club, Repeto. Lo que yo sí voy a decir, y no me voy a callar, es las cosas que veo que hace bien Repeto y que hace mal. Y eso es lo que yo quiero que quede claro. Hoy día, Repeto tiene que encontrar una solución para que el equipo juegue mejor, no deje más puntos en el camino y otra vez se encamine a esta posibilidad de ser protagonista y ganar la etapa, que es lo que todo el mundo liga quiere, ¿no es cierto? Así más o menos es el tema, Pichón, para que la gente lo tenga claro. Es momento, mientras ustedes observan a Juan Cruz Caprove en la gráfica, está el 100% en el tema físico. En un ratito, gracias a Mazda y gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja, mano a mano con Cristian Martínez Borja, con el panita de Chocó. Ahí lo vemos a Juan Cruz Caprove, está al 100% en el tema físico. Esto es una muy buena noticia. El día martes lo escucharon aquí en LDU 60 en una exclusiva donde él manifiesta que es decisión neta del entrenador Pablo Repeto en si lo pone de titular
si va al cambio, si es que juega 90 minutos, como puede jugar 10 o media hora. Eso será decisión expresa de Pablo Repetto. Entonces, esto creo que es fundamental, porque cuando sabíamos que Caprov podía concentrar en Liga, sabíamos que en él hay una alternativa en ataque, y no solo con él en la posición detrás del 9, para que Dohan se abra hacia la izquierda, para que pase por la banda derecha, para que intercalen costados precisamente los ofensivos de Liga Deportiva Universitaria. Entonces creo que con la inclusión de Juan Cruz Caprov, Liga gana muchísimo. Ojalá esté en sintonía de cómo fue el día de su cumpleaños, del pasado día viernes, donde aparte del gol, aparte de la asistencia del gol, fue un jugador que tuvo decisión, y esa decisión es la que muchos jugadores de Liga necesitan. Animarse, si es que hay una lucecita para pegarle de media y larga distancia, hay que rematar, hay que intentar buscar una alternativa, mi estimado Camilo. Sí, y no me quiero alargar más porque yo tengo un comentario en lo futbolístico de los problemas que ha tenido Liga, sobre todo cuando los equipos se le paran o afrontan de alguna manera, defienden de alguna manera ante Liga. Y quiero hablar de eso, quiero hablar del juego, pero tengo entendido que tenemos que pasar la nota de Martínez Borja. No me quiero extender porque creo que será interesante escuchar al colombiano en su análisis. Yo lo veo muy autocrítico, cosa que me gusta. Y sobre todo quiero ver cuáles son las expectativas, Pichón, en esta conversación que tuvo contigo en la tarde. ¿Cómo piensa reponerse de lo que le pasó a él personalmente, de fallar el penal, de todo lo que le dicen? Quiero escucharlo al colombiano. Me muero de ganas de escuchar a los referentes de Liga, porque el colombiano es uno en el camerino, de cómo viven este momento, porque ellos, miren, no se trata de los periodistas, no se trata de lo que digamos nosotros, se trata de los jugadores, lo que ellos tengan acá en la mente para reponerse a este momento y esta semana que ha sido difícil en cuanto a la presión, como hablábamos hace un rato. Gracias a Mazda, exclusiva de Liga TV, con el panita de Chocó, con Cristian Martínez Borja, que dejó títulos importantes en la nota y que después de la misma la vamos a repasar aquí con Camilo Taufik. Compartan esta transmisión en vivo, comenten las declaraciones de Martínez Borja. Está claro que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y después de lo que sucedió en Manta, de lo que aconteció en diciembre del 2020, hay muchas personas que se olvidaron de todo lo que hizo Martínez Borja. De hecho, si es que Martínez Borja no hacía esos goles ante equipos chicos, como lo han dicho muchos, Liga no llegaba a la final. Y esto no es defenderlo a Martínez Borja, es la pura y neta realidad. ¿Quién más que el colombiano quería convertir en las finales o en los partidos frente al Santos? Lamentablemente el fútbol termina de tener partidos como muy altos, picos que no son del todo positivos, pero lo acaba de decir Camilo, es uno de los tres capitanes que tiene el equipo después de Gavarini y Guerra. El tercer capitán es justamente nuestro invitado que llega gracias a Mazda desde el Centro de Alto Rendimiento Herbalife en el complejo de Pomaski. Hablamos con el delantero colombiano. Seguimos, estamos en el Centro de Alto Rendimiento Herbalife, en el complejo de Pomaski. Palpitamos la previa de lo que va a ser este día sábado el duelo frente al Barcelona, y hoy nos acompaña el goleador del 2020, Cristian Martínez Borja, el goleador del equipo, tiene ya 3 anotaciones con Liga Deportiva Universitaria. Darte la bienvenida, Cristian, agradecerte por el tiempo, por estos minutos que es destinado justamente para los hinchas de Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo estás primero, Cristian? ¿Cómo te encuentras en este momento? Primero que todo, muy buenas tardes para ustedes, para toda la hinchada. Me encuentro muy bien, se está trabajando bien esta semana y creo que es importante. ¿Estás feliz? Sí, no, la verdad estoy tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo, estamos trabajando. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Te sentiste maltratado quizás, Cristian, con lo que fue el ser el goleador del campeonato, el haber tenido un año excelso, quizás el más importante en tu carrera deportiva, y después recibir algunas críticas producto de lo que pasó? Sí, yo creo que es normal, ¿no? Es normal, y le duele a uno por todo lo que se hizo en el 2020, ¿no? Yo creo que para mí en lo personal fue muy importante, para el grupo también. Si tú puedes ver,
todo lo que el grupo logró y no conseguir el título, la verdad que todavía estamos un poco dolidos, pero bueno, esto es de enfrentarlo día a día y seguir trabajando. En el relato, en los comentarios de los diferentes partidos, uno decía el año pasado, parece que tienes un imán, porque la pelota era como cuando en la refrigeradora pones evidentemente una figurita, todo te caía, todo te rebotaba, era gol. Y quizás este año, pese a que tienes tres, en Riobamba tuviste varias que el año pasado te entraban. Este año quizás no pasó aquello. No, fíjate que es algo normal, ¿no? Pero lo más importante es que se sigue trabajando, se sigue haciendo gol, ¿no? Que lo importante es ayudar al equipo y seguir trabajando, ¿no? Yo creo que esto es de día a día para poder conseguir los objetivos. Acá hemos sido muy claros que lo del pasado se queda en el pasado, y esto es para elaborar un futuro que ojalá sea promisorio para Liga Deportiva Universitaria. Y sobre el pasado tengo una para hablar precisamente lo que va a venir. Después del 29 de diciembre, ¿qué se te pasó por la cabeza? No, yo creo que en ese momento no piensa nada, ¿no? Después ya que comienzas, te toca de nuevo, ¿no? Colocar el pecho y dar la cara y seguir trabajando por el objetivo que uno siempre quiere, que es grupal, ¿no? Eso es importante y como te digo, nosotros estamos trabajando para conseguir los objetivos que nos hemos trazado. ¿Te consideras un referente dentro de la plantilla? Y te pregunto por qué eres el tercer capitán. Está Gaba, está Guerra, está Martínez Borja, hoy que ya no está Edison Vega. ¿Te consideras con una especie de voz de mando en el buen sentido de la palabra, un líder positivo en lo deportivo, en lo grupal, dentro de este equipo? Independiente de hoy en día no estar Vega, no estar Antonio, Ah, claro. yo creo que siempre he aportado, ¿no? Y no solo porque hoy estoy jugando, sino antes, cuando no jugaba, también aportaba en el equipo, en lo personal, ¿no? Yo creo que no somos 11, sino 30, ¿no? Y siempre aportarle al equipo, que es lo más importante. Yo creo que para ser referente en un equipo no necesitas jugar hay veces o ser capitán, sino ayudar donde te toque. Creo que lo conté una vez en el canal, en alguna previa, en alguna transmisión, pero cuando Liga sale campeón del año 2018, estábamos en el bus del festejo, y seguramente lo vas a recordar, empezamos a hablar con Martínez Borja, que jugaste muy poco, y me decía, soy un bendecido de Dios y soy un agradecido con la vida. Y te preguntaba el motivo, el porqué, la razón de tus palabras. Y me decías, ¿dónde fui, salí campeón? Estuviste en varios lugares, lo vas a recordar, y en todo lado te tocó salir campeón. De seguro eso en la carrera es un aliciente personal para ti. Sí, yo creo que nosotros los seres humanos a veces nos olvidamos un poquito de dónde venimos, ¿no? De todo lo que pasamos y en los momentos cuando nos toca ser campeón, ¿no? Yo creo que cuando no nos toca ser campeón ahí de pronto nos olvidamos un poquito de Dios, pero igual hay que agradecerle a Dios que estoy en una linda institución, me lo ha brindado todo, por eso sigo trabajando fuerte para seguir consiguiendo los objetivos que todos queremos. ¿Sientes que el fútbol a veces es ingrato? Sí, la verdad. El fútbol es difícil de entender, ¿no? Si tú puedes ver la campaña que hizo Liga el año pasado, las campañas que viene haciendo Liga durante todo este tiempo que he estado acá han sido campañas buenas, ¿no? Y esta del año pasado quizás ha sido una de las mejores y no conseguimos el objetivo. Entonces por ahí tú dices que el fútbol es ingrato y todo, pero también como te digo, hay veces somos desagradecidos con Dios, ¿no? Porque cuando somos campeones todo es bueno, Dios es bueno, todos somos buenos, pero cuando perdemos ahí todos somos malos, Dios es malo, pero bueno, como se dice, siempre tener esa fe intacta y levantarse cada día a trabajar, que es lo más importante. Y en este sentido, Cristian, con todo lo que te ha tocado venir o pasar acá en Liga Deportiva Universitaria, hay una nota que le hacíamos acá con Franklin Guerra, y él nos decía, este grupo se acostumbra a ganar. Este grupo salió campeón, este grupo si empataba, era un sinónimo de dolor, de malestar, y quizás el hincha se acostumbró a eso. El hincha que 8 años no lo vio campeón a su equipo, los más antiguos quizás mucho tiempo más, pero el hincha se acostumbró a ganar con ustedes, con los que lo sacaron campeones del fútbol ecuatoriano. ¿Qué les pasa ahora en la mente donde van a Riobamba, no pueden ganar, van a Cuenca, no pueden ganar, y quizás pese a que merecen algo más, se genera un escándalo en la interna? No, Liga no ganó, no sirve para nada lo que pasó, tantas otras cosas. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? Sí, así es el fútbol, ¿no? Y cuando estás en un equipo grande, te toca así. Yo creo que los equipos grandes son así, siempre están acostumbrados a ganar, siempre tienen que ganar. Yo creo que esa es la mentalidad. Pero tenemos que también entender que hay veces las cosas no salen, ¿no? Si tú puedes ver esos dos partidos, nosotros merecimos ganar, fuimos
protagonistas desde el comienzo. Por ahí lastimosamente el balón no entró y por ahí es el escándalo que todos decimos, pero bueno, entendemos por lo que representa esta institución, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que no es como comienza, sino como termina. ¿Te desesperaste el año pasado que después del gol contra Olmedo, que fue un viernes después de Santos y Liga ganó 3-1, no te tocó convertir? ¿Sentías ansiedad? ¿Llegabas a la casa y decías, ¿para qué me está pasando? ¿Por qué no me entran las pelotas? Sí, la verdad, uno siempre quiere hacer gol, ¿no? Y más en un momento en el que estaba viviendo, ¿no? Y aparte que uno trabaja día a día, más como delantero, para hacer gol, pero no desespero, sino uno ahí tiene que también tener tranquilidad y ayudar al equipo. Yo creo que, como te dije, somos 30 y lo más importante es Liga y no los jugadores. Llegaste cuando estaba Barcos, cuando estaba Anango, no eras la tercera opción. Estaba hasta Gastón Rodríguez, vas a recordar en su momento. El año pasado o en el 2019 conviertes un gol fundamental y después los tres de Anderson Julio en el 19 para meter a Liga a octavos de final de una Copa Libertadores y eres goleador en el año 2020. ¿Es el mejor momento de tu carrera? Y quizás esto puede ser muy grande en decirlo porque estuviste en América, tu carrera internacional, pero ¿sientes que este 21, con la madurez que adquiriste mediante la derrota y todo lo demás en el 2020, puedes decir que puede ser el mejor año a nivel de madurez, a nivel de futbolista? Sí, principalmente el año pasado, ¿no? Yo creo que la madurez y la confianza que te brindan, ¿no? Yo creo que también tengo que agradecerle, independiente de todas las críticas hoy a la hinchada de Liga, a los directivos, al cuerpo técnico, que usted sabe que en el momento que no jugaba me tuvieron paciencia, uh-huh. Me tocó jugar, eso te llena de confianza. Lastimosamente no se consigue el objetivo que era que todos queríamos, por lo que representaba esa final, pero sí, para mí está siendo unos años muy importantes y espero aprovecharlos al máximo en esa linda institución que me lo está brindando todo. Ahora, yo me imagino que Martínez Borja, que los hinchas de Liga tienen la sangre en el ojo, que no es revancha lo que va a ser el día sábado porque no están peleando un campeonato en esta oportunidad, ojalá y se pueda dar en diciembre. Pero más que pensar en revancha, yo creo que es pensar ni en historia, sino en el presente. Porque Barcelona tiene 4 puntos más que Liga, y si es que les llegasen a ganar, le sacan 7, y con una etapa tan corta, Cristian, de seguro es una ventaja importante y considerable. ¿Ustedes se ponen quizás ese ribete, ese cartelito de prohibido si quieren empatarlo el día sábado? Sí, yo creo que cuando tú juegas de local, sea quien sea el rival, tú siempre vas pensando en ganar, ¿no? Y más por lo que representa Liga, ¿no? Liga no solo representa para el Ecuador, sino para todo el mundo. Liga es conocido en todo el mundo, entonces dentro de casa siempre te dan como favorito, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos la rivalidad, sabemos que va a ser un partido complicado, pero igual nosotros vamos a ir a buscar los 3 puntos. ¿Sientes que Barcelona tiene mejor equipo que Liga? Eso lo tienen que decir ustedes, los periodistas, ¿no? Los que comentan, ¿no? Pero nosotros sabemos de el equipo que tenemos y solo nosotros tenemos que mostrarlo dentro de la cancha. Y te quedas con el grupo, con este tema de la famosa regularidad que ha tenido Liga y este proceso. ¿Cómo ves justamente que son los mismos jugadores del año pasado? Sí, yo creo que es la confianza del profe, ¿no? Yo creo que el profe también ha hecho un excelente trabajo. No sé si ustedes hacen también ese análisis de todo lo que ha representado el profe para Liga, ¿no? Donde siempre lo mantiene, cuando hay otros equipos que de vez en cuando entran a una Libertadores, siempre estamos en Libertadores, yo creo que eso es importante, ¿no? El proceso, pero como te digo, esto es paso a paso y ahora conseguir los objetivos. Están firmes con Repeto, el grupo está convencido de su idea, muchos hablan en lo externo y evidentemente el futbolista se sale de lo externo, de que quizás Liga no está bien, que el discurso ya no cala, y pregunto a alguien que es justamente experiencia y que es parte de este liderazgo que tiene el equipo. Sí, por algo estamos todos, ¿no? Yo creo que por algo estamos acá, todos sabemos el trabajo del profe, todos confiamos en el trabajo y si tú puedes ver, todos son jugadores de confianza, ¿no? El profe y este es un grupo que el profe siempre lo dice, él no es una familia y siempre estamos todos juntos, ¿no? En las derrotas estamos juntos y en las victorias también. Acabas de decir algo, que un mano a mano con Barcos, y lo recuerdo claramente en el 2018, me decía Pichón, lo importante es cómo terminemos, más no cómo comenzamos el año. Y siento que esta es la convicción que tienen ustedes, porque no eres el primero que me dices en este año aquello, y es lo que el hincha sueña, que quizás hoy quisiera que Liga golee, que gane, que guste, pero que quizás con el resultado alcanza. Pero da la sensación que el futuro lo van trabajando en el día a día, en el entrenamiento. Sí, es que así es mejor, ¿no? Yo creo que
es mejor paso a paso, ¿no? Con mucha tranquilidad y mucha humildad. Yo creo que ese es un momento donde el equipo está cogiendo madurez, ¿no? Yo creo que el golpe que tuvimos ha sido un golpe más fuerte, muy fuerte, perdón, pero el grupo lo ha asimilado de la mejor forma y estamos trabajando para cuando eso termine, con la ayuda de Dios, conseguir el objetivo. ¿Cómo ves este campeonato? ¿Lo ves igual que el año pasado? ¿Lo ves? ¿Cómo es tu criterio de este campeonato? No, tú sabes que cada campeonato es diferente, ¿no? Tú viste cómo arrancaron los equipos, ¿no? Entonces yo creo que cada equipo tiene que trabajar paso a paso y eso estamos haciendo nosotros, ¿no? Paso a paso, con mucha firmeza, mucha confianza en todo el grupo, el cuerpo técnico, y para fin de año, con la ayuda de Dios, conseguir el objetivo, que es lo que realmente uno trabaja, ¿no? Para conseguir los objetivos a fin de año. Vamos llegando a la parte final con Cristian Martínez Borja y vamos a entrar evidentemente en este último bloque de preguntarle sobre el rival, sobre este Barcelona. Estamos en la previa, estamos palpitando lo que va a ser este compromiso del día sábado a las 18:30 en la cancha de Liga Deportiva Universitaria. Riveros, León, Perlaza y todos los demás, ¿has analizado ya los movimientos que tienen ellos? ¿Los respetas como centrales? ¿Sientes que tienes ahí chances de quizás sacarte todo ese peso del otro día? No, yo creo que cada rival es diferente, ¿no? Pero principalmente uno se tiene que preparar para uno estar bien, ¿no? Después de que tú estés bien, independientemente que el rival esté bien, es como tú estés en este partido, ¿no? Tú conoces la calidad de jugadores que ellos son, pero nosotros tenemos que pensar en este momento en nosotros y aparte que estamos de local. Muy bien, Cristian, quiero que le dejes un mensaje a tu gente, al hincha de Liga Deportiva Universitaria, al que renueva la fe, al que confía en Martínez Borja, al que por ahí le lanza música de viento de igual manera cuando las cosas no le salen. ¿Qué le quieres decir a los que apoyan y a los que no están convencidos hoy por hoy con ustedes? No, yo creo que es como siempre, ¿no? El hincha de Liga siempre ha sido un hincha que siempre ha estado con el equipo, siempre lo ha apoyado, y nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos y estamos trabajando con mucha humildad para conseguir el objetivo, que es lo que todos queremos, ¿no? Tanto los hinchas como nosotros, como los directivos, queremos conseguir los objetivos. Independientemente de las críticas, sabemos que es normal, esto hace parte del fútbol, y a los que siempre están apoyándonos, pues siempre agradecerle y decirles que esto es Liga, ¿no? Es uno solo y que todos tenemos que empujar para el mismo lado. Cristian Martínez Borja, acá en Liga TV, me olvidaba. ¿Con quién concentras habitualmente? Bueno, ahora estoy con Yorca. Con Yorca, lo estás llevando a Yorca, ¿no? A veces en el carro. El otro día Yorca nos decía, Martínez Borja nos da, me da pautas de cómo pararme en la cancha. Es un buen chico, ¿no? Sí, la verdad es un buen chico, trabajador, muy humilde, ¿no? Y entre los dos se deben estar matando de risa cada rato, ¿no? No, sí, con él la verdad que ya tenemos una buena amistad desde antes, ¿no? Desde antes teníamos una buena amistad ya, y ahora que llegó, pues igual nos estamos haciendo juntos, y aparte que prácticamente siempre trabajamos juntos, y bueno, eso es importante, ¿no? Tanto para él, que es chico y también está esperando una oportunidad, ¿no? Y uno ya con un poco más de experiencia siempre intentar ayudarlo. ¿Y qué le pone? ¿Salsa o él te pone la música brasileña que oía cuando era niño con el papá? Él le gusta mucho la música brasileña, pero ahí escuchamos de todo un poco. ¿Y eres de bailar o no, Cristian? No, de bailar no, de bailar no. Igual con la ¿Pero música. ¿Pero cómo un colombiano no baila? No, porque igual yo te voy a decir que... ¿O eres como el pichón, que es un robot? No, o sea, de bailar uno baila lo normal, ¿no? Pero no he sido mucho de salir, ¿no? Siempre donde he sido más del entrenamiento a mi casa. Y ya en diciembre, cuando uno está de vacaciones, que uno medio intenta, pero mucho ha sido bailar. No es lo mío. Cristian, ¿y acá te comes la comida colombiana? ¿La extrañas? ¿La bandeja paisa, el ajiaco, o ya te convencieron acá los nuestros del ceviche y de todo lo demás? No, la comida ecuatoriana es muy rica, ¿no? Es muy parecida a la colombiana, en el sazón, uh-huh. La verdad que es muy buena. Pero se debe extrañar un choladito, por ejemplo, un cholado, todo aquello. Sí, la verdad sí, pero uno tiene que acomodarse rápido a donde uno esté y también disfrutar el país, ¿no? Ecuador es un lindo país y hay que disfrutarlo mucho, ¿no? Somos prácticamente uno solo, como siempre lo digo, cuando juega la selección de Ecuador, nosotros los colombianos le hacemos fuerza, y yo estoy seguro que cuando juega la de Colombia acá también le hacen fuerza. Cuando ¿Se no comieron es, seis? No, cuando no es la rivalidad del partido. Igual en... ¿Te dolió el 6-1? La verdad, porque... Yo te voy a decir la verdad, o sea,
La selección de Colombia siempre le voy a hacer fuerza, ¿no? Pero ese partido es un partido diferente porque tengo compañeros. Claro. ¿Te ilusionaste con ser convocado? Porque hablaba todo el mundo de goleador en Ecuador, juega en Casablanca. Sí, se ilusiona uno, no te voy a decir que no se ilusiona, pero también uno sigue trabajando, ¿no? Más porque el partido era en Casablanca, pero no, uno tampoco, no puede, pues, como dice, ilusionarse de más. Pero como te digo, ese partido tenía compañeros y entonces... Era un partido donde que gana el que mejor haga las cosas. Muy bien, Cristian, te liberamos, te agradecemos por el tiempo. Y nada, que el día sábado sea un buen momento para Liga Deportiva Universitaria y por sobre todo para los hinchas. Gracias, Cristian. Bueno, muchísimas gracias a usted y un saludo muy especial a todos los hinchas de Liga y vamos con todo, ¿no? Estamos juntos, como lo digo, Liga es uno solo y tenemos que remar hasta el final. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, esperemos que con la ayuda de Dios nos salgan las cosas muy bien este fin de semana. Ahí observábamos la nota, mi estimado Camilín, de Cristian Martínez Borja, y ahí lo ven justamente en imagen al goleador que tiene Liga este año, tiene 3 tantos, los goles que ha convertido a la Universidad Católica 9 de octubre y de igual manera el pasado día viernes en la ciudad de Cuenca frente al Expreso Colorado. Hay puntos importantes en reflexión de parte de Martínez Borja, ¿no? La ingratitud en el fútbol, el análisis de lo que ha sido Liga en la última temporada, la bronca, el malestar, el sinsabor de haber perdido el campeonato, el no sentirse inferior que el Barcelona, el saber que el grupo de Liga está a full con su entrenador, lo dijo, esa es una nota y creo que es otro de los títulos que dejó evidentemente en la entrevista, que lo respaldan al profesor Pablo Repeto, entre tantos otros títulos que de igual manera tú los debiste haber escuchado en este momento, sí. Camilo. Sí, muy interesante la nota, mi estimado Pichón. La verdad, miren, yo creo que ya se ha dicho todo. Los jugadores y el cuerpo técnico a partir de ahora tienen que defender lo que dicen en la cancha, insisto, con este tema. O sea, ya nosotros podemos hablar, yo entiendo mucho lo que dice Martínez Borja. Es más, me gusta que sea autocrítico, me pongo a pensar en el profesional y yo el otro día hacía una reflexión que qué duro es que por una tanda de penales, por un penal fallado en una tanda de penales, para hablar del colectivo, termines quitándole valor a todo lo que hiciste en una temporada, pero lamentablemente el fútbol es así, la exigencia de Liga es así, y hoy día hay que reponerse de eso. Y nosotros podemos hablar aquí, si quieren, 10 horas, diciendo que sí, etcétera, que se puede, volvemos a escuchar esta entrevista, pero la mejor defensa está en la cancha. Y la única manera de que se acabe este huracán en el entorno de Liga es que Liga comience a ganar y poner las cosas en orden. Esa es la verdad. Y muchos estarán preguntando ahorita que ven, sí, Camilo, ¿y si pierde o si vuelve a empatar? Bueno, seguramente tendremos que hablar de las cosas que no se están haciendo bien otra vez hasta que el equipo gane, porque esto es fútbol. Pero yo me quedo con algo que tú decías al principio de la programación en tu saludo. Si pensamos para bien y si es que Liga comienza a ganar y comenzamos a generar estos escenarios en positivo, si es que Liga gana y otra vez como que va recuperando la confianza y poco a poco, no digo que se acaben las críticas, pero poco a poco se va calmando el entorno, que creo que es importante. Bueno, yo prefiero pensar así, tú decías yo elijo creer, yo también elijo creer y eso no significa por si acaso otra vez ser calla y apoya o que nosotros solo estamos viendo lo bueno, porque creo que hemos hablado hasta la saciedad y vamos a seguir hablando de las cosas que no se están haciendo bien. Incluso yo tengo una crítica con la probable alineación del fin de semana de Liga, no estoy de acuerdo, pero a lo que voy es el equipo necesita ganar, no necesita que Pichón y yo hablemos, no necesita que Esteban Paz salga a hablar y a dar sus explicaciones, el equipo necesita ganar. Si queremos que Ligas recupere lo que perdió en estos meses, todo lo que ustedes quieran, necesita ganar. Y vamos a ver si es que eso comienza a suceder desde el día sábado, que por el rival, por la fecha, por la importancia de la etapa, creo que sería muy bueno que lo logre Liga Deportiva Universitaria.
Déjame leer un poquito a los hinchas, los tengo acá en este otro monitor. Edgar Barros, se lo miró muy honesto, ahora ganar el campeonato y si no está la obligación de la Libertadores. El amigo Ricardo, es verdad, no iban ni al estadio y ahora critican, noveleros. Vico David Cruz, el gran problema de Liga es el técnico. Víctor Liga, si ganamos nos metemos con todo en la etapa. Esa es la verdad, solo nos sirve ganar, dice Víctor. El amigo García, no es que si es que Camilo Liga tiene que ganar. Cole Drake, Ariel López, Nalo Samaniego, saludos Pichón, saludos absolutamente a todos. Ahí estuvo una nota que ha sido interesante. Hemos escuchado a Cristian Martínez Borja, el delantero de Liga Deportiva Universitaria. Después Camilo habló de la posible alineación. En un ratito la vamos a estar poniendo a disposición para cerrar el programa. Lo vamos a preparar gracias a Mazda y a la UTPL, un extracto de la rueda de prensa de Cristian El Chavo Cruz. Pero hay cosas para hablar del juego. A mí me parece que Liga no es inferior al Barcelona. Quizás Barcelona hoy tiene más alternativas, pero después de quizás el momento trae consigo que en un equipo llega malentonado, Camilo, llegue con 12 de 12, llegue invicto en el campeonato, sea el campeón, pero en el otro lado está la motivación, está la sangre en el ojo, porque si a mí me ganaron, no quiero que me vuelvan a ganar, quiero sacar las garras y quiero demostrar por qué llevo una camiseta con 4 estrellas doradas, y desde el 98 para acá ellos tuvieron que aguantar lo que ahora el hincha de Liga está aguantando. Esa es la pura realidad, porque después del 98, todo lo que pasó, que perdían siempre, que venían acá, no podían ganar, que perdían campeonatos, que Liga inauguraba el estadio, que Liga salía campeón, que Liga volvía a salir campeón, que después salió campeón de América y que después las otras estrellas negras se las tuvieron que sacar. Entonces, toda esa carga, y eso es parte del folclore, eso es parte del fútbol. Ahora, a Liga le toca recibir los palos. ¿Por qué? Porque perdió la final. Pero en su momento, del 98 al 2020, fueron 22 años donde ellos absorbían todo. Ahora es al revés, y ahora te toca aguantar. ¿Y ahora cómo te vas a curar? Te vas a curar con fútbol, y tienes que ganar el partido del día sábado. Por eso uno siempre debe tener un contexto y no darle fuerza a elementos menores sobre todo lo que ha conseguido Liga. Yo siempre he hablado de esto, pero también es verdad que uno no puede vivir de la historia y que uno tiene que buscar mejorar y ganar en el presente. Me parece correcto lo que tú le decías a Martínez Borja, de que ya no es un tema solo de la historia, del famoso invicto, de los años. Ya no se trata solo de esa conversación, se trata de lo que necesitas ahora y enfocarte en el 2021. Para poder cerrar la página del 2020, quizás necesitas ya en serio proyectarte en el 2021, por eso digo que una victoria no es revancha, no es que cambie la final, pero sí ayudaría mucho para el entorno de Liga. Yo quiero decir una cosa más. Me parece que este equipo tiene que volver a acostumbrarse a ganar, tiene que tomar esa confianza, y aquí quería hacer una pregunta ya del juego. ¿Hace cuánto Barcelona no lo supera Liga? Y ojo, no estoy hablando del título, no estoy hablando de los resultados como tal, estoy hablando futbolísticamente. ¿Hace cuánto Barcelona no lo supera Liga? Más bien, si uno analiza lo que decía Martínez Borja en las finales, Liga fue superior, Liga hizo el gasto. Entonces, a lo que yo voy es, hace mucho tiempo, 2 años, Liga no es superado en los 90 minutos, ni en el marcador, ni en el fútbol. Entonces yo creo que debe haber algo más de confianza en Liga. Fue en el 2017 la última vez que Barcelona le ganó a Liga. Creo que fue 2-0 cuando Liga buscaba el gol 3000 de Barcos, ¿te acuerdas? Que jugó con Rosado en el Monumental. Creo que fue la última vez que en los 90 minutos le ganó, ¿no? Sí, entonces a eso voy. O sea, por ejemplo, hoy parece que Liga fue un equipo, por poco, un equipo para el análisis de muchos, que no tiene ninguna posibilidad, un equipo que no tiene ningún buen jugador, y no es así. Sí que uno ve que el equipo rival está en una confianza extrema, que Liga no está atravesando su mejor momento mental en cuanto a la confianza, eso es verdad, eso está claro, eso lo vemos todos, que hay puntos individuales bajísimos, lo vemos todos. Ahora, de ahí hay una brecha gigantesca a decir que Liga no tiene argumentos en lo futbolístico con qué vencer a Barcelona. De hecho, Pichón, a mí me van a perdonar, ya sé que me van a querer matar. Para mí, Liga, el sábado es favorito. Ojo, para mí. Luego te explico por qué.
Muy bien, y quiero que me lo expliques, ¿ah? Porque lo preparamos a Cruz, porque en este sentido yo siento que hay esta carga psicológica que puede ser en contra de Liga y que puede ser motivación pura por lo que pasó para el rival. Después de Diño Peñafiel dice, hay gente